Santo de hoy, 5 de mayo, San Ángel, mártir. Fue uno de los primeros miembros de la Orden del Carmelo. Sus padres fueron judíos convertidos al cristianismo gracias a una aparición de la Santísima Virgen desde la infancia. Mostró extraordinarios dones para lo espiritual y lo intelectual. A los 15 años hablaba ya el griego, el latín y el hebreo. Vivió como ermitaño en el Monte Carmelo, en Sicilia. Convirtió a muchos con su predicación y milagros, y en Palermo convirtió a más de 200 judíos cuando se encontraba predicando a una multitud en Locuta. Fue acuchillado por una banda de malhechores. Herido de muerte, cayó de rodillas y oró por todo el pueblo y en particular por los que habían herido.